Todavía, ustedes, yo creo que me gusta más todavía que nosotros. Ya tenéis un gallo. Este ya te digo,
yo evolucionando la cabeza. ¿Los listones o los barcos? No es la cabeza que tiene. No eran medio la cabeza, este tío tiene más cabeza que el mismo que han gastado 10 minutos en el aire, está. Yo no lo obligo ya, ¿eh? Porque el perro no me acuerdo cuando uno me hace aquí. ¿Qué pasa, colega? ¡Come, vacío, coño! Ahí. Ahí. Ha tirado tumbado y ha suelto la gente. Yo no puedo hacer mucho. Ahí. Ahí. Además, fíjate que siempre busca atrás las muelas. Claro, el dibujo de eso. Bueno, ¿sabes?
Pues mira, me gustan esos perritos, ¿eh? Yo te pienso que yo no. ¿Eh? Que me gustan esos perritos. No, son buenos, claro. ¿Esto trinca un coche, tío? ¿Te quedas sin perro? ¿Eh? ¿Esto trinca un coche? Sí. Entonces yo vine en una época a cuidar a mis abuelos. Paco Hernández. Pues... Paco.
de aquí, tío. Hay pocas perras como esta en Canarias. Es muy bonita, ¿eh? Muy elegante. Mira. Estas vienen de la línea de Lance, ¿no? Uh-huh. Y de los perros de Pepe de Tauro. Esa es una perra. De verdad tenía que haber sido un poquito más fuerte. Mira, el padre que tomó del perro ese, ¿ves? Cuando tú vinieras aquí otra vez, el perro era chiquitito. Eso también de la cara amarga. La mía, aquella perra allá, es que me quita de aquí. Claro, estos perros nuevos, no son para juzgarlos ahora. Estos perros hay que juzgarlos en su día. Lo que pasa es que se está viendo ya lo que hay. La perra de Juanito la primera vez que la... Los chicos, Ya verás ahora mismo lo que yo... Ellos que quieren buscar es el carácter de mi perro. ¿Tú ves este perro que tenía 6 meses y pico ahora? Sí, mejor. Sí, sí. Ese es guapo. Mira la piedra que me arrancó la que tengo que arreglar. Los premolares. Espera un momento. Está guapo este perro, ¿eh? Está guapo, a mí me gusta el perro. A mí siempre me ha gustado el perro rústico como este. Todo el mundo tiene perro, pero ahora la verdad, pues... Aquí no están los dos en muestra. Pues no, vendría mal la perra tiene la boca perfecta también. Y mira el paladar, a ver amor, a ver el paladar, un momento. A ver.
niño. Tiene negro total, no lo puedo sacar. Hostia, de atrás y de adelante, fuerte. ¿Y el pecho que tiene? ¿Tú sácalo para acá? No me gusta lo que está grabando, pero esto me gusta. ¿Se te parece al de Mujica? Pero más grande. No, y la cabeza es diferente. Sí, va, la cabeza es diferente. A ver, este perro tiene más setero, ya va. Fíjate el color y la ruptura. Claro. Este color lo quiere más chato. ¿Y no te fijas la forma del perro? ¿Que la madre es tuya? ¿Mejor que madre? Mira, a ver el perro que tiene este perro, mira. Es cilíndrico. ¡Curvo! Con la perra, mira. No, tú se tira de mala manera, hay que tener cuidado que es un brazo. ¡Murgo, ven! ¡Mira! Está pidiendo la perra. No hace caso con la perra. La perra. ¡Mira! La perra que tiene aquí, oye. Esto, ¿verdad? Ah, ¿cómo va a abrir? ¡Murgo, mira! Sin pecho. Pero... Sí, eso es lo que estaba mirando. Los americanos o ingleses. Mira, mira. Ven. No. Ven aquí. Ven. Pero, ven aquí. Mira, mira, mira. ¿Qué tiene este chiste perro? Se llama Nerón ahora. Nerón. Va, Nerón. Le quedé la vuelta. Vete por aquí. Bueno, pues más que tú. Sin pechos. Ve uno y dos. Está flotito el muchachito, Este perro se tiene, Este perro tiene historia. Este perro es una historia, este perro... ¿Sabes lo que tiene? Se le pega. Sí. Este lo, ese se suelta y te lo manda. No, este perro se ha peleado. Este perro se ha peleado. Este perro está más bueno después de que está aquí. De aquí sale. Saca aquí enfrente los pechos.
se entera que son sacamos que el perrito se lo hace gente que se pone bravo. ¿Este cayó? ¿De dónde se me cae ese? Este malo vendió todo. ¿No ha pensado cubrirla como? Ahora está el de Basilejo. Otros tres montas, ¿no? A ver, está más bonito ahora. No, pero está bien. Perro, a raíz de 2 años, ¿cuándo se asientan los perros? Ese fue el que le puso una inyección para carajo. Ese acá está la lengua. La lengua se le echó fuera y los ojos se le cortaron. Ya lo ha ido subiendo. Pero el sector casi muerto. Tiene pecho y dorsal. ¿A qué edad lo desató? Ya estaban empezando. Me ha cerrado para arriba. Pues. El condenado remata, ¿eh? No se dice para atrás ni un pelo. Perra del carajo.
Sí, que se la vea al perro. Pillaron los dos. Oye, pero me quedo con este que entra para adelante.
Eso que aquel lo cogió una presa mala, lo cogió de pecho. Aquí. Esta que le cogió a mí. De paletilla, esto es una presa malísima. Siempre esa, siempre. Son 10 meses nada más. ¿Eh? De bulldog. Todo con pitín. ¿Eh? Un po, la boca la tiene perfecta. ¿Eh? La boca la tiene perfecta. Perfecto. Es que tú se lo dices a cualquiera y no lo crees. Nah, que eso viene de bulldog, eso bien. Ah, este bulldog trabaja. Está con tu madre. Este bulldog trabaja como es. Bulldog que trabaja una vez, pues. Este se acabó con perfecto. Me gusta que todo. ¿Rompecorazones? ¡Ey! ¿Va la gente? Sí, va, a ver si...
Para guardar la puerta, ¿no? Claro, pues está suficientemente abajo. Y ahí es porque tengo otra puerta. ¿Qué tiene otro círculo arriba? Que era amigo de ti. ¿Enfrente de mi casa? No, yo lo digo, uno que tenía un muchacho que era futbolista. Era mi tío, me metí con la jaula que metía. ¿Sigue? Sí, es eso. ¿Y enfrente de mi casa? No, pero no, no, no se ha quedado con ningún hijo, ¿daste, Salvador? ¿Eh? ¿Por qué no cubre la perra que tiene usted ahí dentro? Es un perro, que no te pongas.
atrás. ¡Date para atrás! ¡Date para atrás! ¡No te pegas! ¡Mira! ¡Qué pena la voz! Yo te, tú verás un perro que está allí ahora, pero es un perro lindo. No había un tacito que me trajera para dormir, todos los conocí. Diego a San Roque y se cogió una cabra que la trajeron normal de mi padre, tenía una cabra, la cogí así, la cogí por los otros chiquitos y la mató, pero ni nada. Y yo te pago la cabra. Saqué un perro, se lo lleva. Este perro es lo más grande que es. Juan Manuel. Este perro me arrastraba los perros, hijo del menón. Arrastraba los perros por ahí, por la que yo lo mandaba. Yo sé que además estaba educado, ¿eh? Me quitaba el pañuelo y después se lo llevó donde está corriente. Ha sacado una cría que yo creo que todavía tiene raza de. Que voy a ir a gato. Me dijo el otro día que tiene la clínica del campo. Pues no, si dice todavía raza de allí. Yo estaba bastante abajo en Galda, ¿ves? Y yo como me gustó no le pregunté ni nada, sino fuera de aquí con la perra para allá. ¿Me entiendes? Sí, a lo mejor no merece la pena estar preguntando por qué no se arrepiente. Nada, nada. ¿Está reconocida la terrestre? Sí, sí. ¿Para la perra? ¿Para la que está encerrada? 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 ¿Para la que está encerrada?
Todos los perros que están aquí, que viene cruzado el Bulterio y la Blanca. ¿Tiene 6 meses? Está con Bulterio. No es que no tiene pecho. Eso le da mucho poder al perro. Eso le da un poco de poder. Los tiene fijos, musculosos. Ahora se está refundiendo. ¿Y un perro de un año y sí, un año? No, anda, ya se los cachorros de la arena. La arena. ¿Qué tiempo tiene ese? ¿Eh? ¿Qué tiempo tiene que tienes amarrado? 2 años, hermano, la perra, y de qué perro que te ha ligado. ¿De qué? De la arena, de la arena. ¿Qué viene con la arenilla? Espera, que es una bestia, ¿eh? Tío, ¿de aquí, coño, cabrón? Pero se me tira. Pero acá estamos yo ahí. Yo por lo menos. ¿Sí? ¿Cuándo te hablas? Claro. Está siendo encarrizado como yo en mi casa. Me dijo que había estado aquí un par de veces. ¡Dijo un rato, loco! Había pedido 200 pesetas por la perra. ¿Qué es que le llama afuera? Sí, algunos. Thank you.
Y si no, rápido. No, para que te la traiga, porque yo me voy a llevar a este para meterla allí. No, para desaparecerla. ¿La llevo ahora? Yo eso lo dije anoche a la vieja de RK. Pues está mi hermana nada más. Este, ¿qué coño está? Yo hablo con él. Ya yo no llevo desaparecida. ¿Sí? No, ya. O sea, no llevo desaparecida. ¡Oiga! Aquí hay mucha prisión. Sí, hay mucha prisión. Y buenos perros. Pero para cruzarla tengo que poner un bozal. Joder. Que se pilla macho con hembra, ¿no? Sí, pero eso lo lleva el nieto. Lo lleva el nieto casi me mata. Y eso no tiene nieto. Diana.
Aquí la meto donde quiero.
Ahí la perra no luce. La perra la hacíamos así de forma que tú ves. La casa ya, Cristo, déjalo ya. Ven. Aquí. No sé qué, no lo tengo. Eso se le va a hacer. Ve, te toca. Estas son de las piedras, tío. Ven. Oye, Odín. Buenos días, Carlos. Y... familia de la pivo este estilo, así, ese tamaño. Vamos, ya que jale, Manuel. Tú por ahí, que una prima mía. Ay, ¿qué pasó? Le digo, arranca. Pero no le dije nada al Rocky, pero todavía yo lo... Yo cuando lo tranco un día atrás se lo voy a comentar. Y le voy a decir... Digo, tío, eso viene, te lo digo, oye, mira, compadre, el rollo te viene, mira, yo... Yo le dije a todos, te doy un cañón. Dame suerte, que te muerde. Eso lo tienen en un parque. Thank you.
me dan un poquito. Ha ha ha.